Good evening, everybody. Hi, good night, teacher. Good evening, Felipe. How are you? Fine, I'm fine. Nice. That's good to know. Let's see. How are you, Adriana? How's it going? Good evening, teacher. Good evening, Adriana. How are you? Very well. Very well. Nice, nice. I'm glad to hear that. Let's see. Juan Francisco, how's it going? Good evening, teacher. Good evening, Juan Francisco. How's it going? What's up? I'm not bad. And you? Nice. I'm not that bad. Nice. Oh, and what about me? Thank you for asking. Well, I can't complain. No me puedo quejar. Esa era la frase que estuvimos usando ayer, right? Por si se nos había olvidado. I can't complain. Okay, guys. Thank you for being on time. Tenemos ahorita justamente las 8:01. Wow. Hi, good evening, teacher. Good evening, Jonathan. How are you? Yeah, I'm good. Teacher, I have a question. Oh, please let us know. Say it. Este con respecto a la plataforma. A ver, cuénteme. Yo ya la completé, todo lo completé ya. Y en el progreso que uno tiene ahí, ¿verdad? Las barritas que aparecen. Sí. No sé si todo tiene que estar al 100%, que las últimas no aparecen nada. Al That's fin ya revisé y todo curious. está bueno. Ajá, y todo está bueno. ¿Sabe qué puede ser? Ok. Quiero que me explique más o menos como por dónde le aparecen las barritas. Por ejemplo, si la sección 1 le apareció toda, toda, toda arriba, ¿le apareció toda así? Como que toda al 100. Las cinco están así. Las Ajá, 5. sí, porque como son cinco, ¿verdad? Pero ya al final aparece un promedio y aparece el 97%, no sé. Yo pensé que quizás todo tendría que estar así. Tal vez hay una respuesta que no esté correcta, puede ser. Otra cosa es, ¿de casualidad usted ya hizo el final exam? Yes, teacher. Ya lo hizo, ay, ay, ay. Entonces, en ese caso, lo que yo le podría sugerir es. Good evening, everybody. How are you today? Good evening, Isidro. That's I'm the sorry to disturb to you. Hello, everybody. How are you today? That's the feeling. No, no, don't worry about that. Eso, we needed some happiness. I'm so happy because a friend helped me to can do the exercise. Oh, finally, My God. Isidro. My God, that Those was not were kind easy. of difficult. Sí, eso lo íbamos a ver ahorita. Solo queremos ver una cosita por parte de nuestro querido amigo Jonathan y luego vemos un poquito de lo suyo porque lo estuve revisando en estos minutos que nos mandó ahí para que lo viéramos. Que sí, tienen maña, ¿verdad? Peor que la selecta del Salvador. Fuertes declaraciones. All right. Jonathan, mire, lo que le podría decir que tal vez le hace falta es esto de los videos. Ahí ves, Teacher, ¿sí, excuse me. Jonathan? Todas, ya es que ya las revisé como en cuatro veces y todas tienen el chequecito. Todas Pero tienen. para la sesión no aparecen la 1, la 2, 3, la 4 y la número 5, aparecen hasta el 100, ¿verdad? Y al final Ajá. aparece la nota final, supuestamente, ¿verdad? Ajá, pero ahí aparece el 97%. No sé por qué, pero todo está. Ajá, trate de revisarlos uno a uno porque mire, igual, acá me aparece el chequecito, pero me vengo para acá al ejercicio y me aparece, mire, una X. Ay, esta la tengo mala. ¿Qué teacher esta vez?
todo lo dejó malo. Entonces, ve, tengo aquí estas malas y a pesar de que tengo el chequecito, dice que yo he completado, pues, menos de la mitad. ¿Tal vez eso le pasó a usted? Yo creo pues... que en alguna, tal vez, pero, ¿sabe qué? En ese caso, mándeme la captura o, de casualidad, ¿usted puede compartir pantalla? Sí, sí. Ok. Entonces... Claro, lo tengo. Ahorita creo que no lo tengo habilitado, pero ya de otro ratito vamos a ver eso muy bien. ¿Le parece? Perfecto. Ok, perfecto. Porque sí, tenemos que ver bien cómo está esa situación para que le salga 100%. You're welcome. Sí, queremos que le salga 100%. No es justo. Ok, vamos no a ver. Quiere 95, dice. Él quiere el 100. Él quiere el 100. Es que se lo ha ganado. 101%. Si es posible, 200%. Why not? Ha costado, ¿verdad, Jonathan? Y sí, hombre, se ha costado algo, pero ojalá que pueda eso, resolver eso al 100%. Exactly. Porque mucho me esforcé, digo yo, con app. Sí, muy bien dicho. Uno se ha esforzado y uno quiere tener ahí el valor de su esfuerzo. Así que está bien, Jonathan. Ya vamos a ver eso. Ahora, este era el ejemplo que nos estaba diciendo nuestro amigo Isidro, right? Mire, yo me puse a hacerlo y hasta yo me quedé así como, sí estaba difícil. It was really, really hard. Ok, porque hay palabritas que nosotros ponemos que no van. Por ejemplo, dice la respuesta, no, they're not from England, they're from Australia. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que yo, viendo they're not from England, yo digo, ah, voy a usar esto, pero también probablemente se refiere a sus padres, right? Entonces vine y yo puse, are your parents from England? Y ahí me decía la plataforma, no, no eran, no son your parents. Tienen que ser they. Así que sí, en la situación es de que your parents en una situación de la vida real sí es correcto. Lo que sucede es que como ya sabemos que la plataforma ahí tiene sus cositas, entonces es nivel más alto. ¿Qué más tenemos? Miren esta otra. We're from New York. Entonces, ¿qué ponemos? Where are you from? ¿Verdad? Porque estaba haciendo la pregunta. En esta sí ya lo teníamos todo controlado. ¿Qué con más? Esa teacher, el resto estaban bien, las respuestas. Mm. Esa, la primera sí, de plano, porque, bueno, pues, la lógica apunta que estábamos hablando de ellos. Por lo tanto, tenía que ser they, ¿no? Ellos. Sin embargo, nos dejamos ir por parientes, ¿no? Exacto. El problema con las restas era tan sencillo que cuando tú estás escribiendo, when you are typing, le das space y pones the question mark there. Sí. Pero tenías que ponerlo pegadito nomás terminar la palabra. Era just cuestión like de this. Espacio nada más. Sí, eso pasa. Mire, cabalito así. Si yo le hubiera puesto este espacio, ya no está correcto. Sí, me di cuenta que tenía ese problemita ahí con los question marks. Sí. Y al igual, por ejemplo, en español, nosotros estamos aquí, no sé, haciendo, ¿qué? ¿Creo que es este? No. Ay, ay, ay. No, ya no lo encontré. ¿Era este? Era este, ok. En español, si nosotros estuviéramos aprendiendo español, if we were learning Spanish, probablemente la plataforma nos pediría hacer esto, miren. Fue un dolor de cabeza, porque yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta bastante encontrar este question mark, el del principio, porque nuestra gramática sí nos pide poner el question mark at the beginning of the sentence. Y en inglés no es necesario y lo utilizamos al final. Entonces, por cuestiones ahí de gramática y todo, pues la plataforma estuviera pidiendo algo completamente diferente y sí nos estuviéramos quebrando la cabeza tratando de responderlo bien. Pero sí, ahí está, era un poquito de mañita que se necesitaba, nada más. Pero bien hecho, Isidro, you got it, very good. Ok, Lexi, enjoy your meal, enjoy it. Eso, estamos taking supper, right?
Dice, me agarró la tarde, estaba haciendo los ejercicios y ni siquiera me acordaba que tenía la clase. Ay, por poco no. Y no me conecto. No, pero se conectó temprano, eso es lo bueno. Sí, pasa bastante. A mí me ha pasado millones de veces. Ah, no, pero yo soy la teacher. Ah, pues no, yo no puedo. Ok, guys. Miren, les quería enseñar una palabra que para mí era, bueno, hace unos años fue nueva. Yo me quedé así con la boca abierta. Cuando nosotros estamos diciendo que estamos at dinner time, ¿verdad? Que tenemos ahí nuestra cena. Nosotros, se nos viene a la cabeza esto, dinner, ¿sí? Pero, ¿qué me dirían si yo les digo que casi, casi, casi no utilizan la palabra dinner? Sí, yo también me quedé así como con la expresión de Isidro. Ellos utilizan esta otra, que es más informal. Al parecer, dinner es algo como más... No, espérense, no lo escribí todo. Ahí está. Dinner es como algo más formal, como let's go to dinner, vamos a comer afuera, o vamos a hacer algo súper fancy, formal, o así más estructurado. Vamos a invitar a alguien a comer a nuestra casa. Pero si ustedes están así como el amigo Isidro, enjoy your meal, by the way, entonces lo vamos a utilizar de ejemplo. Decimos supper. ¿Ven que no es una U? No vamos a decir estamos comiéndonos un súper, ¿no? Supper. 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 Very good. Supper. Mm-hmm. Significa exactamente lo mismo, pero se los digo por si algún día, uno nunca sabe, les dicen que no sé, ustedes tienen hambre, y les dicen, oh, let's go and take supper. Y ustedes dicen, no, porque yo no sé qué es eso. Se van a quedar sin comer. Así que es bueno saberlo, guys, que tenemos estas dos formas, pero dinner es muy formal, casi no la utilizan, yo nunca la escuché, pero sí escuchaba muchísimo supper. Y luego, well, teacher, ¿sí? So the question is, in present continuous, it could be good, I'm suppering. No. No, por ejemplo, usted dice, tampoco podemos utilizar dinner. Usted no puede decir, ah, I'm dinnering. No, sería bueno, ¿verdad? Estoy cenando, makes sense. Pero no, para eso vamos a utilizar a nuestro querido amigo, take. En lugar de decir, I'm dinnering, usted puede decir, I'm taking dinner. Okay. I'm taking supper. Así, de esa manera. Por ejemplo, breakfast. Imagínense desayuno. Yo lo diría en español, estoy desayunando, right? Pero no, eso está malísimo. Entonces vengo y pongo, I'm taking breakfast. Oh, estoy tomando mi desayuno. Algo así, ¿verdad? Entonces, así lo podemos utilizar. Y tenemos esta nueva palabrita, supper. Ahora, me gustó entrar en este ámbito porque de hecho nuestro tema del día de hoy tiene mucho que ver con esto, el ing, ¿lo recuerdan? Do you remember that? Hoy vamos a ver un poquito de rules, reglas, y cómo se utiliza el ing form, más que todo con estos present continuous. Vamos a ir viendo sus estructuras para que no se nos olvide, right? Así que antes de comenzar voy a hacer la pregunta. Sí. Hay preguntas about the platform. Recordemos que siempre tenemos que estar trabajando en ella porque queremos tenerla al 100%. Es súper necesario tenerla al 100% porque ustedes son los mejores, guys. Entonces, ¿hay alguna pregunta respecto a la plataforma? Vamos a ver, por si veo que alguien enciende el micrófono. Not at all. Ok, no tenemos preguntas. Oh, no. Ok, creo que no. Ok, en ese caso, guys. Oh, ¿quién me habló? No, que en el chat hay una pregunta. Ay, thank you, Melvin. Thank you. You saved the day. Nos he salvado el día porque sí, no lo había visto. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál es la diferencia entre taking breakfast and having breakfast? Muy buena pregunta. Ok, en esta podríamos decir que taking es
prácticamente viene funcionando igual, aunque sabemos que take es de tomar. Entonces, probablemente pueden decir, no, pues en este momento, miren, está vacía, pero voy a hacer como que sí, sí. Ah, en este momento, pues, estoy tomando mi, no sé, mi desayuno, taking breakfast, probablemente. Pero el otro es having breakfast. Oh, estoy teniendo mi desayuno. Tengo mi desayuno. Uh-huh. Así que podemos utilizar both. No hay ningún problema, no hay ningún contexto, es simple y sencillamente como lo quieren decir ustedes. Así que sí. Pero muy buena pregunta. Me gustan este tipo de preguntas. Son muy buenas. Ok. En ese caso, ¿otra pregunta sobre la plataforma o sobre algo related? Nope. Ok. Entonces nos vamos a what are you doing, guys? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a estar viendo esta, ¿cómo se llama? Esta estructura a lot. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estamos utilizando, miren esto también, a double H question con el verbo to be, un pronoun, tenemos que recordar esto, este es un pronoun, y el verbo con ing. Can you see it? Por ejemplo, tenemos por sí solo do, ¿verdad? Hacer. Eso es normal, ya lo conocemos. What are you doing? Oh, ya qué estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, luego tenemos un ing que ya le agrega ese endo. Lo podemos traducir así. Cada vez que ustedes vean el ing, el ing, vamos a decir endo o ando. Por ejemplo, veo hacer, lo cambio y digo haciendo. ¿Ven esa diferencia? Haciendo. ¿Qué estás haciendo? Entonces, vamos a tratar de hacer esto. Cada vez que veamos el ing, es endo o ando. De ahí no pasa. Entonces, porque lo van a ver mucho. Miren, este lo van a conocer como ing, el ing, gerundio. Sí, ahí está. Gerundio, lo van a escuchar también. Gerundio. Ok. Aquí tenemos algunas rules para que podamos utilizar los verbos en ing. Hay algunas más, pero por hoy las vamos a ir viendo despacito, juntos. Esto se los voy a tratar de subir hoy. Sí, hoy se los voy a subir hoy en la noche después de la clase para que ya lo puedan tener, ¿sí? Así que no se preocupen. Ahorita si quieren tomarle fotos, háganlo. Don't worry about that. Pero la idea es de que también veamos esto que tenemos aquí. Se los voy a hacer más grande también porque creo que no se ven muy bien las letras. Ahí está. Esto debería estar mejor. Perfect. Ok, comenzamos. La mayoría de los verbos, must verbs, at ing. O sea, la mayoría de ellos solo les vamos a agregar ing and that's it. ¿Sí? Y tenemos aquí estos ejemplos, como hold, le agregamos ing y es holding. Si no sabemos qué es hold, puede ser para esperar o para sostener algo. I'm holding this. Así que podemos hacer esas dos cosas. O cuando estamos hablando con alguien y le dicen, oh, I'll put you on hold, te pondré en espera. Ya la persona comienza a escuchar esa cancioncita del ascensor, ¿verdad? Entonces, on hold. Depende de cómo se esté utilizando. Pero sí, miren, más que todo, si vemos de que no terminan consonante, no tendremos problema. Teacher, and when you are speaking with another people and the other one say, hold on. Uh-huh. Puede ser espera o aguanta también. Aguanta. Ajá, o como aguántame aquí. O puede ser de que una persona se sienta muy, muy, muy mal y uno le dice, no, hold on. Tratamos de decirle, aguanta, keep going. Entonces, sí, depende. Pero sí, muy buen ejemplo, Isidro. Entonces tenemos hold, holding. Read, reading, ¿verdad? Read, reading. Leer, ¿verdad? We're reading that right now. Estamos leyendo en este momento. We're reading right now.
¿Qué más tenemos? Drink. Drink. ¿Qué es drink? Beber. ¿Sí? Beber. ¿Quiero beber agua? Oh, ok. I'm drinking water. Estoy bebiendo agua. En estos momentos no lo estoy haciendo porque esto ni tiene agua, pero pensemos que sí. I'm drinking water. Entonces, la mayoría solo les necesitaremos agregar ing. What about the next rule? Verbs ending in e, erase the e and add ing. ¿Qué significa? Los verbos que terminan en la e, borramos la e y agregamos ing. Que aquí viene nuestro amigo take. ¿Pueden ver la diferencia? Take, taking. Borramos la e y le agregamos solamente ing. También tenemos live, living. Miren, se lo quitamos. ¿Qué significa live? Irse, dejar. ¿Dejar qué? Dejé el ¿qué? El country. Entonces, en ese caso sería en pasado, I left the country. Pero en este caso podríamos decir, si lo estamos haciendo en el momento, I'm leaving the country. Estoy dejando el país. I'm leaving the country. Ahí está. Live, living. ¿Qué más tenemos por acá, Lexi? Oh, we have a message. Abrazo. Oh, muy buena pregunta. Por aquí me dicen si hold se usa para decir abrazo. En la parte de abrazo se utiliza esta, hug. Hug. Es con U y una G. Hug. Se escucha casi igual, sí, hold, hug. Se escucha casi hug igual. Me, baby. Ay, Isidro, you got it. Sí, hug. Hugging también. Hug. Es abrazar. Como por ejemplo, estos, ¿cómo es que se llaman? Estos pañales, los huggies, ¿los han escuchado? Ay, ya se acordaron, ¿verdad? Sí, esos quieren llamarse así para que de esa manera las padres piensen, ah, no, mi bebé va a estar abrazadito, ¿verdad? No es un pañal, es un generador de abrazos. Miren cómo lo hacen las marcas. Entonces, ahí está. Utilizamos un verbo diferente, hug. Pero sí, muy buena pregunta porque se parecen bastante, la verdad. Se parecen bastante y es fácil confundirse. Estamos aprendiendo, guys. Don't worry about that. Ok, entonces, ¿qué más tenemos? Teníamos take, taking, live, living, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Verbs ending in X, Y, and W, just add ing. O sea, ¿qué pasa? Si terminan en X, le vamos a agregar nada más ing. Terminan en Y, ¿verdad? Le agregamos ing. W, también. Entonces, por ejemplo, tenemos enjoy, enjoying. Pueden ver esto que tenemos aquí la I o la Y, ¿verdad? Y solo le agregamos ing. Al igual que acá, study, studying. Enjoy, ¿qué es enjoy? Enjoying, disfrutar, enjoy. Como por ejemplo, veía que Isidro estaba cenando, entonces yo le dije, enjoy your meal. Disfrute su comida. Es como decirle provecho, pero en inglés. Entonces, ahí está. ¿Qué más tenemos? Verbs that end in consonant, vowel, consonant, and the last syllable is stressed, double the last consonant and add ing. ¿Qué fue esto? ¿Esto estaba en chino? No, no estaba en chino. Dice que los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, en la última sílaba, y la última sílaba está estresada, ya conocemos eso, que está como con la mayor fuerza de voz. Le doblamos la última consonante y agregamos ing. Ay, teacher, usted habló mucho y yo no le entendí. Ok, let's see the examples. Tenemos, por ejemplo, swim. Pueden ver que vamos a ver primero la regla de consonant, vowel, consonant. Tenemos consonant, vowel,
consonant. A esto es lo que nos referimos. Consonante, vocal, consonante. Y la primera y la última sílaba estaba estresada. Swim. Ok, en este caso solamente es una. Esto pasa más que todo con las que son monosílabas. O sea que solamente tiene una sílaba. Entonces, ¿qué sucede? Swim. Ah, esta regla me pide que en lugar de solo escribir swimming, tengo que doblarle la última consonant. Entonces, agregamos dos M. Swimming. Can you see it? Run. No le vamos a escribir running con una N. No, no, no. Running con dos N's. Entonces, en esta, put. Put. Putting. O putting. Depende de cómo lo estén utilizando. Entonces, porque hay veces que se dice más suavecito, más rápido, depende de la oración. ¿Qué más tenemos? Oh, a non-stress syllable. Happen. Happen. Esta no tiene nada de estrés, para nada. No está estresada. Happen. Happening. ¿Pueden verlo? No hay una doble. No hay nada. Happening. No le agregamos dos N. ¿Pueden verlo? Las otras sí estaban como estresadas, pobrecitas, hay que hacerles masaje. Entonces, pero esta última, ah no, no era esta parte la que les quería mostrar, era la N. Esta última no la doblamos porque no está estresada. Porque ustedes me pueden decir, pero teacher, aquí, mire, aquí dice happen, consonant, vowel, consonant. O sea que le tengo que hacer el doble y el ING. No, porque no está estresada. Así que hay que ver eso. Que no esté estresada, ok, no vamos a hacer nada. Ay, teacher, pero ¿yo cómo lo voy a recordar? No, no es necesario que se acuerden. Con el tiempo se les van a ir quedando. Así que es parte de la adquisición. ¿Y cuál es la última regla? Verbs that end in I-N-E, change the I-E to Y before adding ing. ¿Qué significa eso? Esta por aquí. Cambia toda su estructura. Die. Dying. ¿Pueden ver la diferencia? Borramos la I y la E. Eso es lo que nos quiere decir. Borramos la I y la E y agregamos una Y y el ING. ¿Sí? Cambia su estructura prácticamente. Parece otro verbo. Die. ¿Qué significa die? Oh, es el verbo para morir. Como por ejemplo, ay, me estoy muriendo de la risa. Entonces podemos utilizar dying, ¿verdad? Si lo quisiéramos utilizar de esa manera. ¿Qué más tenemos? Lie. Lie. ¿Qué significa lie? Mentira. Oh, you're lying to me. Me estás mintiendo. Lying. Can you see the difference? Ahí está todo. Les voy a dejar un ratito para que lo puedan ver bien. Por si le quieren tomar foto ahorita, just in case. Pero no vamos a hacer absolutamente nada con esto. Estas son algunas reglas para que nos vayamos familiarizando. Any questions so far? ¿Tenemos alguna pregunta sobre esto? All right. Everything is clear as chocolate, I guess. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ok, ya vimos un poquito de los verbos con ing. Ya estuvimos viendo ahí y todo. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer en la práctica, guys? Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura. Tenemos subject o pronoun. El verbo be plus the verb plus ing plus a complement. Ok, who's gonna be the brave one que me podría dar ahí un ejercicio, un ejemplo? If not, we can do it together, don't worry. Podemos hacerlo juntos. ¿Con qué empezamos? ¿Quién me puede decir un subject? Oh, Juan Francisco got it. Juan Francisco, please tell us. I'm missing you. Can you say it again? I'm missing you.
Very good. I am missing you, right? Missing you. Ahí lo tenemos. Oh, cuando una persona está extrañando, ¿verdad? De alguien. I am missing you. Oh, te estoy extrañando. Estamos utilizando the ing form y tenemos un complement. ¿A quién está extrañando? A esa persona, you, right? Ahí lo tenemos. Who else? Who else? ¿Tenemos otro volunteer? ¿No? ¿Con qué subject empezamos, guys? Díganme. Ay, ay, ay. Ok. Should I start? Vamos a tratar de empezar. She is doing the dinner. Very good, Isidro. Muy buen trabajo. Pero it's aquí... okay, teacher. It is okay. Pero tenemos un pero ahí. Tenemos un conflicto entre doing and making. Oh, uh-huh. Okay. Sí. Good. Ambos se utilizan para diferentes actividades. Por ejemplo, yo les estaba diciendo que doing es haciendo, right? Making, teacher, también es hacer. Ok, Isidro, tell me. De hecho, antes de que termináramos el curso con usted, y le quería formular esa pregunta porque hay dos interacciones entre hacer y hacer. O sea, hacer de algo manual, ¿sí? That's right. Entonces, iba a preguntar antes de que termináramos, ¿cuándo utilizar cada una de esas para hacerlo de la manera correcta? Entre el doing, el do y el make. Very good question, Isidro. Sí, por ejemplo, tenemos doing y usted ya lo dijo, usted solito se respondió. Cuando estamos hablando de doing, lo hacemos más que todo para actividades que hacemos con la mente, pero también hay unas excepciones, ¿sí? Esas las vamos a ir viendo más adelante cuando vayan avanzando porque no los queremos atorar con tanto conocimiento, sería como muy agobiante, pero sí. Lo único que podemos decir en este momento es que doing es para cosas que hacemos por acá. Podemos decir, por ejemplo, I'm doing homework. ¿Qué estamos haciendo? La tarea. Son cosas que utilizamos nuestra mente. What about making? Making son cosas que ya hacemos con nuestras manos, creamos también. Entonces, en este caso, por eso le dije, está correcto, pero tiene un pero. Que es que en lugar de doing, podemos utilizar making. She's making the dinner. Y the ahí dinner. Está. Very good, Isidro. Good. Muy buen trabajo. Teacher, I will remember for always. Oh, I'm so glad to know that, Isidro. Thank you. Oh, thank you, guys. Let's see, and the last one. Podríamos decir, oh, ya sé, ya sé. Los voy a tomar a ustedes. You are studying English. Just like this. ¿Qué estamos haciendo? Ustedes están estudiando inglés. You're studying English, guys. Así que sí. Oh, no, no era... Not a question mark. Oh, what's happening to me? Listo. Entonces tenemos estas que son un present continuous tense in present. Y son una affirmative sentence, ¿verdad? Porque estamos teniendo justamente en su tiempo presente, sin negativas, sin preguntas. What about these three of them? In negative. ¿Podemos hacerlas en negativo? A ver, ustedes ya se acuerdan cómo es la estructura de negativo. Es más, se les voy a pasar por acá. Quiero que por el chat, ya que veo que por rato se me ponen así como un poquito shy. No, guys, no tenemos que hacer eso. Les voy a dejar por acá. ¡Ay! Les voy a dejar la estructura. Y quiero que por el chat me estén escribiendo estas tres sentences en una manera negativa.
follow the structure. Vamos a seguir la estructura y me la escriben por el chat. Traten de escribirlas las tres en un solo mensajito para que yo pueda ver como quién escribió, qué pasó y así. Entonces, todos a escribir en el chat estas tres oraciones en negativa. Vamos, 3, 2, 1, ya. Les voy a dar para eso, ¿qué? 3 minutes. Si tenemos preguntas, just let me know. A ver, ay, sí, I'm not missing you. No, ¿yo qué? ¿Yo extrañarte? No, that's not possible. I'm not missing you. Vamos a ver, eso, ay, aquí ya las escribieron juntas. Let's see, I'm not missing you. She isn't, ah, me gustó, utilizamos el isn't. Isn't making the dinner. Oh, she's not making the dinner. What else? You are not studying English. Oh, very good. She isn't making the dinner. I'm not missing you. Me gustó que lo pusieran en mayúsculas, in capital letters. I'm not missing you. Oh, me encantó esto. Pusieron la U. Oh, Julia, you got it. Cuando ponemos, a veces, no sé si ustedes se dieron cuenta en aquellos tiempos que nos como cobraban por cada una de las letritas en los mensajes y nosotros escribíamos como así, ¿por qué? O ¿qué más poníamos? T lo poníamos así, ¿qué más poníamos? No recuerdo, pero algo así, ¿lo pueden ver aquí abajo? ¿Por qué te caíste? Por ejemplo, así decíamos. Porque nos cobraban esos caracteres, ¿verdad? Y era como uy, muy chiquito. Pues en inglés también pasaba eso, guys. Por ejemplo, por aquí nos escribía Julia. I am not missing you. En lugar de escribir todo el you, solo le escribió una U. ¿Por qué? Porque así se escribe bastante en los textos. Cuando había en esa época, pero también se sigue escribiendo, es como más cómodo para escribir, pero sí, very good, Julia, she's not making the dinner, you're not studying English, no, you are not studying English, I'm not missing you, ¿qué más tenemos? Oh, guys, you got it, ¿qué me dicen? She's not making the dinero. She's not making the dinero. Ay, ay, ay. Creo que fue autocorrector. She's not missing me. Wow, ¿ella no me está extrañando? Guys, lo están haciendo súper bien. You're not studying English. Ok, revisemos eso. Eso lo corrigieron. Eso, muy bien. Eso. Revisemos bien cómo lo escribimos. Aquí, por ejemplo, tenemos como la palabra ahí. Studying. Studying. Very good, guys. Lo hicieron súper, súper bien. What about in the... Ah, no, in the question. Don't we have the question form? No. Ay, ay, ay. Okay. Let's move on to the next slide. Ustedes ya lo conocen las preguntas, pero yo quiero seguir viendo qué tal ustedes están con las preguntas, porque hay un detalle que quiero saber si se nos olvidó. A ver, a ver. Eso, vamos a hacer todos ahorita de manera interrogativa en el chat. Manera interrogativa en el chat. Quiero ver, aquí ya me están escribiendo algunos la manera interrogativa en el chat. Que de hecho, súper, súper bien, Juan Francisco, you got it. Is she making the dinner? Eso quería ver, si hacíamos ese switch, ¿verdad? Ese switch entre el verbo to be y el pronoun. Vamos son a ver. Son todos unos crack. Sí, son súper pro. Are you studying English? Oh, by the way, are you studying English? Cuando decimos, por cierto, ¿estás estudiando? No hay quien nos detenga. No, 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 para nada. What else, guys? ¿Qué tenemos por aquí?
Eso, todos vamos a escribir. Ay, a ver qué me dicen. Is she making the dinner? Are you studying English? Very good. Are you studying English? Ah, ya nos estamos acostumbrando al studying. Sí. Eso, tratemos de escribir, guys, porque de esa manera vemos ahí cómo se van escribiendo las palabras. El español es un idioma muy fácil para leer. De hecho, yo recuerdo haber visto en el silabario que ahí decía de que el español era uno de los idiomas más fáciles para leer, porque es muy consonante, sigue la estructura de las letras. Pero en cambio el inglés es muy fonético. O sea, de que no vamos a seguir exactamente la estructura de las letras, sino que se pueden escribir de una manera, pero las vamos a pronunciar de otra. Así que sí, cambia un poco. Is she making the dinner? ¿Será que ella está haciendo la cena? Is she making the dinner? Sí, very good, guys. Ay, aquí veo que ya no me escribieron mucho. Are they playing tennis? Ay, aquí ya me escribieron otra diferente. Me gusta, me gusta. Very good, guys. Ok. Pero en donde yo sí voy a necesitar que ustedes piensen un poquito es en esta. But. But. ¿Qué significa este? Pero. ¿Cómo podemos decir? It's okay, está bien, but... I have a question. Podríamos decir eso. Está bien, pero yo tengo una pregunta. Pero aquí vamos a utilizar este but para agregar contrast information. O sea, agregar extra información que contraste con lo que estamos diciendo. ¿Y qué significa, teacher? Ok, veamos los ejemplos. You are teaching, but I am not listening. ¿Ven la diferencia? I am not listening. You are teaching, but I'm not listening. Tú estás enseñando, pero yo no estoy escuchando. Oh, no. ¿Qué más tenemos? You are paying attention. Ustedes están prestando atención, but I am speaking. Ustedes están prestando atención, pero yo estoy hablando. You're paying attention, but I'm speaking. Yo estoy hablando. Si se pueden dar cuenta, prácticamente son dos oraciones. Porque imagínense, si le quito el but, lo borro y lo pongo así. Ustedes las ven y ustedes dicen, ah, son dos oraciones completamente bien. Cualquiera las pudiera decir. Pero lo que hacemos es unirlas para describir una situación, para agregar una situación. Entonces, ahí le escribimos que... Ahí está. Y ahí le escribimos el pero, but I am not listening. Ahí está. Estas son easy peasy. Son súper fáciles porque lo único que tenemos que hacer es crear dos oraciones. Las dos oraciones pueden ser o una afirmativa y una interrogativa, como este ejemplo, para agregar información, pero le estamos agregando ese pero. Por ejemplo, yo puedo decir, está bien, pero pasa esto, ¿verdad? Ahí podemos utilizar el pero. Pero si queremos hablar de esto, ya siempre enfocándonos en el presente continuo, entonces ya lo puede ser diferente. Como por ejemplo, yo estoy jugando tenis, pero mi amigo no me está ayudando. My friend is not helping me. I'm playing tennis, but my friend is not helping me. Yo estoy jugando tenis, pero mi amigo no me está ayudando. Podríamos hacer eso, ya que me estaban dando ahí el ejemplo con tenis. ¿Qué me dice? No, she's buying pupusas. Oh, eso sí estuvo muy bueno. Le estaban respondiendo a, is she making dinner? No, she's buying pupusas. Oh, me encantó. ¿Está haciendo la cena? No, ella está comprando las pupusas. Oh, guys, tienen una muy buena imaginación. Ok, guys, en este caso, me gustaría preguntarles si tenemos preguntas al respecto. Do we have any questions so far? Creo que esto está muy, muy, muy fácil. No hay donde perderse, pero por si acaso, ¿qué les voy a poner a hacer?
Vamos a hacer exactamente 3 sentences, pero solo utilizando esto, así esta estructura, 2 oraciones en una. Prácticamente les estoy pidiendo que hagan 6, ¿verdad? Porque tenemos 2 oraciones en una. Pero al final son 3 sentences utilizando but. Do we have any question about it? ¿Tenemos alguna pregunta al respecto? ¿No? Ok. Si tenemos preguntas, me avisan, please. Vamos a ver, aquí voy a poner cuántas rooms vamos a tener. Los voy a poner en equipos de 3, ¿sí? Para que platiquen otra vez, hablen en inglés. Tratemos de utilizar bastante eso, guys. Y así. Porque lo vamos a necesitar bastante. En serio, si tenemos cualquier pregunta, solo me lo dicen, por favor. Quiero ver si los pongo a todos bien. Le voy a pedir solamente a, déjenme ver, Jonathan Quinteros, si se puede quedar un ratito, ¿sí? No se vaya a ir porque vamos a ver lo de la plataforma, ¿ok? Yes, teacher. Ok, got it. Ok, guys, nos vamos a ir a hacer las oraciones, 3 oraciones utilizando but. In 3, 2, 1, y give me a sec. Click on join, guys. Les voy a mandar ahorita la información al WhatsApp por si tenemos preguntas o cualquier cosa. Eso, click on join. Se las mando así en fotografía porque creo que es lo más rápido. Vamos, vamos, click on join, click on join. Click on join. Sí se puede. A ver, si tienen problemas con el rotulito, me avisan. Andrea, what's happening? What's going on? Oh, ok, perfect. Ahora sí, mire, Jonathan, estábamos viendo lo de su plataforma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Ok, ¿cree que me podría, déjeme ver? Sí, ahí está. ¿Cree que podría compartir, por favor, para que yo pueda ver más o menos what's going on? En el WhatsApp. No, en share screen. No sé si le aparece ahí en su computador o en su teléfono. Si puede compartir pantalla. Así como lo hago yo aquí en la clase. Pero, ¿a dónde lo chicha? Ah, es un botoncito verde que dice... compartir. 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 Very good. Bueno, ahorita se la comparto. Ok. Por si lo tiene abierto, ¿verdad? Si no lo tiene abierto, no se preocupe. Ábralo despacito. Creo que tenemos como 3 more minutes. Sí, es que aquí tengo la captura ahorita en la mano. Ah, bye, bye. Sí, porque qué raro, mire. Queremos ver cómo le podemos ayudar a solventar eso. Permítame, teacher, que yo pensé que le había tomado, pero aquí lo tengo a la mano. Ah, ok, no se preocupe, mire, no se preocupe. Bueno, ahorita sí. Okay. Ahí se lo mando ahorita. Vamos a ver. No sé si él le... Sí, se ve. Dice exactamente. Ah, en el midterm. Ok, ok. Midterm. En ese caso es el examen. ¿Recuerda el examen que se hizo después de las 2 primeras semanas? Que hicimos sección 1, sección 2, sección 3. Y luego teníamos el midterm, que era esa parte de como de medio tiempo. Ahí es donde tiene el problema.
¿Le importaría si lo revisa en este momento? Tal vez algo se le ha escapado o algo así. Fue el ex... dicho que no lo escuché. Ah, ok, no se preocupe. En el caso, lo que estoy viendo es de que lo que le aparece que no ha hecho o que tiene ahí algunas incorrectas es el midterm. ¿Cuál es el midterm? Este es el que se hizo de la sección 3. ¿Recuerda? Que lo hicimos hace como 2 semanas. Sí, sí, recuerdo. Ajá. El examen medio, creo que es de tu pregunta. Exactly, sí. Entonces, ¿cree que podría revisar ese examen? Posiblemente tenga ahí algo que ver. Ahorita lo estoy revisando, te he dicho. Ok, don't worry, take your time. No hay problema. Ahorita le confirmo, pero que es. Ah, sí. Ay, ah. Ya salió ya, el peine. Ya salió el peine. Ya salió el peor. Sí, ya ve. No se preocupe, que ya uno sabiendo dónde buscar es fácil. Ahí está. Ah. Me alegro que le pude ayudar ahí. Ah, gracias, Ticho. Entonces, cuando más termine la clase, lo voy a completar hoy. Ok, no, don't worry. Me alegra bastante de que pudo encontrar eso. Ahora sí ya va a tener su 100%. Eso es lo bueno. You're welcome. Ahora, como usted no se ha agregado, ¿le aparece el rotulito o le gustaría que se lo volviera a enviar? Aquí me aparece. Ok, entonces vaya a la room number 4. Aunque sea solo un ratito. ¿Dónde me meto? Ah, ahorita se lo paso. Entonces lo voy a pasar a la room number 6. Ahí está. Ok, gracias. You're welcome. ¿Le apareció? No. Ay, ay, ay. Lo voy a pasar entonces a la número 7. Hoy sí, ok, perfect. I'll see you there. Okay. What's going on here? Ajá, las atrapé. Chan, 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 chan. No, teacher. We say all the statement. Oh, you did it? All right. Yes. Okay. Yes, we did it. Ay, ay, ay. Thank you, girls. Oh, no sabía que aquí les había dejado. Miren, quedaron todas chicas. Qué bonito. Ay, ok, ok. Sí, es que creo que tuvimos suficiente tiempo, ¿right? Yes. Ok, ok. Entonces nos vamos a regresar en estos momentos para compartir solo un poquito. Gracias, chicas. Las veo allá. I'll see you there. Ok, teacher, see you. See you. And we're back. Ya regresamos. Aquí estamos. Very good. Lexi, welcome back, guys. ¿Cómo estuvo ahí el compartir? Was it good? Really, really funny and really interesting, teacher. Eso, me gusta escuchar. Muy bien. Me alegra que se divirtieran. Esa es la idea de que se reúnan y platiquen. Muy bien, chicos. Y ya que regresamos, ya estuvimos platicando un rato. A ver, chan, 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 chan. ¿Quién me dice una de estas oraciones? Una, I'm just asking for only one sentence. ¿Quién me hace los honores? ¿Les estoy preguntando o solo les estoy pidiendo una oración? De las que nosotros elaboramos, teacher. Exactamente, de las que ustedes elaboraron. Ajá.
Se va a reír de la que yo elaboré. A ver, me quiero reír. I like you, but you are a toxic person. Esa sí que estuvo muy bien, muy bien. Ay, 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 esta me encantó. Deberíamos utilizarla bastante. Porque siempre antes de cualquier cosa. Antes de cualquier cosa, no. I like you, but you're a toxic person, so no. Muy buen trabajo. Aunque aquí tenemos un but, pero era en ING, estábamos con el presente continuo. Pero me encantó tanto esta oración que sí, ya ven que lo podemos utilizar con presente continuo, por eso me gusta la dualidad de esta, ¿cómo se llama? De esta sentence, porque la vamos a dejar así en amarillito, porque es la sentence gold, the golden sentence, la sentence dorada, porque no está en presente continuo, pero tiene sentido, está bien estructurada y son exactamente dos frases en una, que es el propósito del but. Así que muy bien, Andrea, very good. And let's see, Juan Francisco, tell us, what's your sentence? Ya que I study English, but I don't do my homework. Ay, 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 no puede ser. Ay, 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 me gustaron sus sentences. Estoy estudiando inglés, but I am not doing my homework. No puede ser. Ay, ay, ay. Don't be like the teacher. No sean como la maestra. Qué apropiada a este grupo. Quedó perfecto. No, guys, ustedes ya están finalizando. I'm studying English, but I'm not doing my homework. Estoy estudiando inglés, pero no estoy haciendo la tarea. No, 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 eso no está bien. Teacher. Okay. ¿Sí? En nuestro grupo, en el grupo de Felipe y Melvin, hicimos una que es I am learning English, but I have problem with the pronunciation. Very good. But I have problems with my pronunciation. Very good. Eso está muy bien. Eso es un error que nos sucede a todos. Recuerden, estamos desarrollando bastantes partes acá de nuestra garganta cada vez que tratamos de pronunciar algo en inglés. Por eso es súper bueno que tratemos de hablar inglés cada vez que puedan, porque les va a ayudar. Estamos despertando la lengua dormida. Exactamente, están despertando esa lengua. Porque así como están ustedes tratando de pronunciar, no lo pronuncian bien. Pero la lengua está practicando y un día sí se va a poder. Así que sí, I am learning English, but I have problems with my pronunciation. También podemos decir, but I have pronunciation problems también. Okay. Both are correct. Pronunciation problems. Sí. Thank las you. Dos están correctas. You're welcome. Oh, no, thank you. Esa es una muy buena. Porque de hecho, si alguien les pregunta, oh, are you studying English? Y ustedes dicen, yes, I'm studying English, but I have pronunciation problems. Oh, okay, I'll be patient. Okay, les dice la otra persona, seré paciente. Así que sí, nos sirve bastante. Ahora sí, chan, 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 porque ya vamos a finalizar. Ya nos vamos a poner así más creative, más creativos, ¿no? Why not? What are they doing? ¿Qué están haciendo estos chicos por acá? Let's see, ¿qué me dicen por acá? No. Playing I am the soccer. Uh-huh. Mm-hmm. Hay varias, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ir así por orden, así como me decía Felipe. What is he doing, Felipe? Okay. Playing the soccer. Nice. Y si le ponemos todo completo, oh, he is playing soccer.
Playing soccer, very good. He is playing soccer. ¿Está? Playing jugando soccer. Fútbol. Si nosotros decimos fútbol, he's playing football, puede haber una confusión porque ellos le dicen fútbol al fútbol americano, ¿verdad? Al del balón y que corren y los cascos grandes. Entonces, no, we're talking about soccer. Very good, Felipe. Muy bien. A ver, ¿qué más podemos decir? What are they doing? ¿Qué están haciendo ellas? Cri, 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 cri. Ay, no. ¿Será que estoy escuchando ahí algunos grillos? They are dancing. Dancing. No sé cómo se va. No, very dancing. Good. Dancing, very good. Muy buen trabajo. ¿Sí? They were dancing. Ellos están ahí, bailando. ¿Qué más podemos decir? Yo hubiera dicho, yo no tengo tanta creatividad like you guys, pero yo hubiera dicho, oh, they are playing together. Yo sé que posiblemente no están más bailando, pero no sé, mi mente lo procesó de esa manera. Let's see, what else do we have? Vamos a ver a quién le vamos a decir. Ay, ay, ay. Yo quiero escuchar en este momento a Salvador. Salvador, what is he doing? Creo no sé que si es, está bien pronunciado. Creo que es un he. Oh, me está hablando he, de sí. He is. Ajá. He is. Very good. He is. ¿Qué está haciendo? He is sit. Oh. Podríamos ponerle he's sitting he down. He's sitting down. Él se está sentando. Okay. Oh, he is playing with the balloon. Esa es otra. Aquí tenemos un teamwork, ¿verdad? Muy buen trabajo, sí. Okay. Está sentado, sí. También podemos decir he sit down, solamente él está sentado, porque si decimos sitting down es como que se está sentándose. Y no, ¿verdad? Él ya está sentado. Entonces podríamos decir él está sentado, he sit down, y and he's playing with the balloon. Muy buen trabajo, guys. Me gustó. Las dos están correctas. He sit down and playing with the balloon. Ahí lo tenemos. What else? Ya hablamos de esos tres chicos que están hablando aquí y están jugando en el parque. Playing in the park. But what about our routine? Miren, cuando nosotros hablamos así de rutinas, podemos utilizar eso. Ay, miren, no había visto. Ahorita que estoy viendo la plataforma, miren lo que dicen por acá. I am learning English, but I am having problems with the platform. Sí, tiene maña. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Es como un nivel más alto. Nos hace pensar. ¿Qué más dice por acá? He's playing with the balloons. Very good, very good. Ahora sí, llegamos con una rutina. ¿Por qué? Porque, guys, nosotros hacemos una rutina todos los días y no nos damos cuenta. Entonces, ahorita vamos a ver las partes de la rutina y vamos a tratar de usarlas en la vida diaria. Ustedes se levantan, entonces van a usar estas palabras, ¿sí? Para acostumbrar el cerebro. Comenzamos con ella. ¿Alguien sabe cuál sería el verbo cuando alguien se levanta de la cama? ¿Que me lo diga? Wake up. Very good, Isidro. Sí. Y ahora, ¿cómo lo haríamos en presente continuo? ¿Cómo lo hace Isidro? He's waking. Very close. So close. So close. She's waking up. Muy cerca. She's waking up. Waking up. Se está levantando, ¿verdad? She's waking up. Pero esto es más que todo, miren, en rutinas, cuando estamos hablando de rutinas o hábitos, utilizamos el presente simple. Entonces, aquí es como ya estamos haciendo así como bromas y todo. Pero en presente simple, solo sería así, como me lo decía Isidro. She wakes up.
She wakes up. Y me dicen, pero teacher, ¿por qué le agregó esta S aquí? Eso no me lo enseñó. ¿Qué pasó? Le agregamos la S porque está in third person. Eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando estén en el siguiente nivel. Se los van a enseñar súper bien, estoy segura. Entonces, ahí está. She wakes up. Pero el verbo en sí es wake up. Wake up. Y si lo queremos pronunciar bien así, bien, bien fancy, decimos wake up. Wake up. Es como que lo estemos pronunciando así, miren. Wake up. Así, wake up. Para que se les haga más fácil. Hacemos un linking sound. Ahora, ¿qué más? ¿Qué está haciendo now? ¿Qué está haciendo ella? Miren ahí, ¿qué está? Está con su cepillo. ¿Cómo podríamos utilizar una expresión para decir eso? Ya les digo. Brush the teeth. Very good, Isidro, you got it. Sí. Brushing ahora, teeth. Brushing teeth. Very good. En este caso, ese brushing lo podemos utilizar tanto para nuestros dientes como para nuestro cabello, ¿verdad? Ese brushing. Eso me gusta bastante porque es como, no sé, como que lo podemos usar, es muy versátil. Me estoy cepillando los dientes, me estoy cepillando el cabello. Ahí lo tenemos. Y este es así. Teeth, 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 así. Teeth. O sea, comenzamos con ti, 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 pero al final nos quedamos con ese sopladito. Teeth, teeth, teeth. Teeth. Ok, very good. Brushing teeth. Listo. O podemos decir brush, ¿verdad? Brush. Pero no, queda bien bonito así. Brushing teeth. ¿Qué más está haciendo ella en este momento? Miren nada más qué está haciendo. Doing exercise. Very good. Me gustó porque utilizó el doing. Doing exercises. Y me van a decir, pero aquí ella no estaba haciendo algo mental. Lo sé. Pero en la parte de ejercicios, sí vamos a utilizar el do. Doing exercises. Aquí está doing. Y ahí podríamos poner S de exercises. Y también podemos decir yoga. Porque yo la veo también un poquito de ejercicio, un poquito de yoga, right? She's doing yoga. Podemos utilizar yoga y el verbo do. Y también exercises. Both are completely correct. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto. ¿Qué está haciendo ella? Eating. Eating. Very good. Aquí podríamos también utilizar eso, ¿verdad? She is eating, eating. Lunch. ¿Ven que también estamos utilizando otro verbo diferente? Ella está como comiendo su almuerzo. She's eating lunch. She's having lunch. He's taking lunch. Podemos utilizar varias de esas. Ok, guys. Las próximas, creo que vamos a comenzar con ellas. Eso, doing exercises. Aquí me las están escribiendo. Daily routines. That's right. Brushing teeth. Muy bien, thank you guys. Ahí lo estamos escribiendo, se nos está quedando. We're practicing. Ok, como ya vi que se nos ha ido el tiempo volando como siempre, flying as always, lo que vamos a hacer ahorita, guys, es, nos quedamos hasta aquí. No piensen que no les voy a preguntar mañana. Mañana vamos a comenzar acá y luego vamos a ver lo del examen final. Vamos a hacer un repasito. Pero sí, estas últimas, vamos a comenzar con estas últimas tomorrow. Así que antes de irnos, guys, me gustaría preguntarles. ¿Questions? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Not at all? Ok, guys. Entonces, I'll see you tomorrow in the last class. Can you believe that? Va a ser la última. Así que, bueno. Vamos a tratar de hacerlo especial, guys. Por ahora, have a good night, everybody. I'll see you tomorrow. Good night.
Good night, teacher. Good night, teacher. Have a good night.